Hi, I'm calling. My daughter is 20. We're at Hog's Back, and I haven't heard from her since Friday night. And we just came out, and our pickup is here in the vehicle, and people haven't seen her at all. Okay, what's her name? Madison Scott. And what's her date of birth? April 29th, 91. So she was last heard from on Friday? Friday night, yes. Okay. All of her stuff's here, but yeah, I don't know. Where does she live? With you? Yes, with us in Vanderhoof. Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú. Esta vez les voy a narrar un caso que tuvo un giro muy inesperado en este año 2023, después de 12 años de intensas búsquedas y obtener información o alguna pista sobre este caso. Antes de empezar con la historia, te voy a pedir que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más nada que agregar, acompáñame a ver todos los detalles. Madison Scott, o mejor dicho Maddie como le llamaban, nació de Eldon y Dawn Scott el 29 de abril de 1991. Es la hermana menor de Ben y la hermana mayor de Georgia. Le gustaba andar en bicicleta, montar a caballo, los deportes de equipo y salir con sus amigos. Maddie trabajó como aprendiz de mecánico de maquinaria pesada con su padre en MBG Logging. Su hermano la describió como alguien que estaba tan cómoda con un vestido como con un mono de trabajo. Se describe que Scott tenía una personalidad vivaz, amante de la diversión social y que a menudo hacía cosas sin haberlas previsto. A menudo rompía compromisos y pensaba que había algo que era más divertido. Por ejemplo, rompió un compromiso con su prima Cora Kelly con un día de anticipación para ir a la fiesta de Hogback Lake. Aún así, se considera completamente fuera de su personalidad el no tener ningún contacto con familiares y amigos en mucho tiempo. A Scott también le encantaba tener cosas bonitas y caras. Se dejó una costosa equipación para moto en el campamento y se había comprado un nuevo iPhone antes de desaparecer. También se le describe como de personalidad cariñosa y afectuosa. Su amiga Chelsea Little dijo que ella estaba siempre dispuesta a regalarle la camisa a alguien que la necesitase. Maddie también disfrutaba actuando con y para sus amigos en divertidas producciones cortas de videos amateurs. Fue descrita como alguien que lo reunía todo. También se dijo que se centró más en los aspectos sociales de la escuela y aunque aprobaba las asignaturas, no estaba demasiado interesada en lo académico. Maddie era una mujer de casi 20 años de edad, pesaba de entre 70 y 80 kilogramos y unos 63 metros de altura, con ojos color avellana y un color de cabello natural de jengibre. Maddie llevaba numerosos piercings en las orejas y piercings en la nariz. A ver, ya dándoles el contexto cerrado, Madison Geraldine Scott es una persona desaparecida canadiense. Desapareció el sábado 28 de mayo de 2011, después de una fiesta de cumpleaños a la que asistió a Hogsback Lake, a 25 kilómetros al sureste de Vanderhoof, Columbia Británica. Scott planeaba pasar la noche acampando con una amiga, pero se produjo una pelea entre la amiga y algunos asistentes de la fiesta, después de lo cual la amiga decidió abandonar la fiesta con su nuevo novio. Algunas de las últimas personas que se fueron 3 horas después, entre las 3 a.m. y las 4 a.m., dijeron que le preguntaron a Maddie si quería que la llevaran a casa, y esta fue la última vez que alguien dijo haber hablado con ella. Aparte de Jordi, Maddie era amiga de pocos en la fiesta. Pasando la mayor parte de su vida en Vanderhoof, Maddie asistió a la escuela secundaria del Valle de Nechaco, donde conoció a Jordi Bolduc en 2007. Jordi era nueva en la escuela. Ella y Maddie se hicieron amigas poco después de su llegada, aunque esta amistad se desvaneció cuando se graduaron en 2009. La fiesta era para celebrar un cumpleaños y fue organizada por un chico que también estuvo en Hogsback. La fiesta fue anunciada en Facebook y se informó que asistieron alrededor de 50 personas. El día 27 de mayo de 2011 era un día normal para Maddie y su familia. Ese día habían comido, Maddie ya le había contado a su madre que iría a una fiesta de ese lago y que iría junto con Jordi. Esa noche, el 27 de mayo, Jordi y Maddie asistieron a la fiesta.
pero Maddie se regresó a dormir a su tienda de campaña antes de la medianoche porque iba a empezar una pelea entre Jordi y otros invitados de la fiesta. Para esto, Jordi, herida y borracha, decide irse de la fiesta con su nuevo novio. Esto fue aproximadamente entre las 2 a.m. y las 2 y 30 a.m. Según Jordi, a pesar de que había tratado de convencer a Maddie de que se fuera con ellos, Maddie ya estaba en su saco de dormir y no quería levantarse, por lo que Jordi la dejó allí. Pero a otro día, a las 8 y 30 de la mañana, Jordi regresó al campamento con su novio para buscar la ropa y el saco de dormir de Jordi antes de irse a su trabajo. Jordi encontró la tienda de Maddie abierta con su saco de dormir y las cosas retiradas a un lado. Jordi dijo que no vio a Maddie y que nunca dijo nada de esto a nadie. El 27 de mayo de 2011 a las 8 p.m. fue al lago Hosback con su amiga Jordi. Reunieron un poco de leña, según la página del evento en Facebook. Comienza la fiesta de cumpleaños de Garrett en Hosback Lake. Y ya para las 8 y media, al darse cuenta de que la tienda no era del tamaño correcto y que no tenía postes, Maddie regresó a su casa para recoger una tienda más grande y postes. Maddie habló brevemente con Dawn, su madre. A las 9 y media de la noche, Maddie regresa a Hosback, monta la tienda y se instala en ella para pasar la noche. A las 10, Maddie pasa la noche en su tienda mientras la gente va llegando a la fiesta y la fiesta continúa afuera. A las 11, Maddie tiene una conversación telefónica con su madre. Según los testigos, Maddie todavía estaba en la tienda. A las 12 y media de la noche, Maddie recibe una llamada entrante. Según Dawn, la madre, dice que fue de un chico joven que ellos conocían. A las 12 y media, Maddie todavía está en la tienda cuando Jordi le pide que se vaya con ella y el novio de Jordi. Para esto, Maddie no se quiso ir y prefirió quedarse en su tienda. A la 1:40 de la madrugada, Maddie todavía estaba en la tienda cuando algunas personas de la fiesta le preguntaron si quería irse con ellos. La gente se fue de la fiesta en grupos, pero Maddie se quedó en su tienda. Entre las 3 a.m. y las 8 y media a.m., Maddie desaparece. A las 8 y media, Jordi regresó a Hosback para recoger su saco de dormir y su ropa. Descubrió la tienda de Maddie abierta y su saco de dormir echado a un lado, pero Jordi no vio a Maddie. A las 10 y media de la mañana, el anfitrión de la fiesta informó que vio la tienda de Maddie cuando fue a limpiar después de la fiesta, como era su costumbre. Vio que su tienda estaba cerrada, pero no la revisó porque pensó que estaba durmiendo. Y ese mismo día de 28 de mayo, el sábado por la noche, hubo una fiesta más grande. Esta fiesta contó con la asistencia de aproximadamente 150 personas. Y al día siguiente, el 29 de mayo, Maddie fue reportada como desaparecida poco después del mediodía del domingo. Sus padres entendieron su independencia, pero preocupados de que no hubieran sabido nada de ella en casi 2 días, pues fueron a buscarla y encontraron su tienda derrumbada y su camioneta cerrada y abandonada. Le preguntaron a un amigo que estaba acampando cerca si había visto a Maddie y este les dijo que no. Dawn llamó a la RPMC poco después de llegar a Hosback e informó de la desaparición. La investigación tras la desaparición de Maddie Scott utilizó más herramientas de investigación que ningún otro caso en la historia de Columbia Británica. La policía declaró que había interrogado a todos los asistentes a la fiesta de la noche del 27 de mayo de 2011 e informó que no tenían razones para creer que alguien de la fiesta fuese responsable de su desaparición. La policía también informó que todos cooperaron en las pruebas de polígrafo. La mayoría de los asistentes a la fiesta, con 150 personas el sábado por la noche, también se sometieron al polígrafo. Jordi Bolduc informó que ella hizo la prueba varias veces y que al menos una de esas veces le dijeron que había ido bien. Una cosa a destacar sobre las pruebas de polígrafo es que en Canadá, los resultados de las pruebas de polígrafo no son realmente admisibles como prueba en un tribunal penal, por lo que queda la pregunta de para qué las autoridades utilizaron realmente los polígrafos. Según mi opinión, es posible que estas pruebas se utilizaran para presionar a los sujetos interrogados con el fin de obtener alguna confesión o algo por el estilo, alguna pista. La policía recogió y examinó todas las pertenencias de Maddie que había en el campamento, como su camioneta, tienda de campaña,
saco de dormir y almohada. La policía también recogió el saco de dormir, la almohada y la funda de almohada de Jordi, aunque Jordi los recogió el sábado por la mañana después de la fiesta. Jordi había lavado su funda de almohada, pero no su saco de dormir. La policía encontró sangre en el saco de dormir de Jordi, que se determinó que provenían del tobillo de ella misma. Jordi fue interrogada sobre esta sangre y todo quedó aclarado después de saberse que provenía de cuando estuvo en un viaje escolar años antes. La familia Scott también contrató a un investigador privado que hizo su propio interrogatorio a Jordi Bolduc. Dijo a los Scotts que Jordi seguía pidiendo que le devolvieran su almohada favorita. Y por otro lado, el sargento Floyd declaró que no habían identificado a nadie que tuviera rencor o haya tenido alguna razón para dañar o causar la desaparición de Madison. También declaró que no había signos de lucha. Se ha buscado extensamente en la zona del lago Hogsback, incluyendo el lago, los arroyos, los campos, los pantanos y los bosques que rodean el lago. El lago Hogsback es un lago de unos 128 acres de tamaño y 22 pies de profundidad con agua clara, con visibilidad de más de 10 pies. Se ha registrado la zona a pie, a quad, a caballo, en helicóptero y por submarinistas con perros especiales, en barco, en coche y en camión. Hubo una búsqueda particularmente extensa los primeros días de la desaparición. Equipos de búsqueda que buscaban en largas filas, mano sobre mano, con perros especialistas en buscar cadáveres y equipos de buceo recorriendo el lago. La búsqueda por helicóptero incluyó el uso de cámaras de infrarrojos en las primeras horas de la mañana, ya que el suelo estaba fresco y se detectaba el calor corporal. La búsqueda en helicóptero cubrió una zona entre un lago Fraser y la isla Pierre. La búsqueda en barco se hizo usando un sonar de barrido lateral. Básicamente se hizo una búsqueda muy completa. La policía dedució que debió irse en un coche porque no había señales de que se hubiese ido a pie, así como también se llevó su iPhone 4 y las llaves de su coche, por lo que deducieron que pues se había ido voluntariamente, así como también que no había signos de lucha ni en la tienda de Maddie ni en los alrededores donde ella estaba, así que todo esto los llevó a esa conclusión. Dawn, la madre, mencionó que había un chico en el que Maddie estuvo interesada románticamente durante algún tiempo y que también estuvo un rato en la fiesta. Dawn dijo que Maddie le había dicho que él no estaba interesado en ella y le había dicho que solo quería ser su amigo. Todavía no es de conocimiento público si se ha investigado a ese hombre. Otra persona sospechosa era el chico que estaba interesado en Maddie y que estaba enojado en privado porque ella no estaba interesada en él. Y dado que Maddie no estaba interesada en este chico, habría tenido más dificultades para llevarse a Maddie sin luchar que el hombre en el que Maddie estaba interesada. Muchas personas han señalado que Jordi Bolduc tiene algún tipo de participación en la desaparición de Maddie, y dado que se suponía que Jordi pasaría la noche con Maddie, es natural sospechar de Jordi. Sin embargo, Jordi realizó numerosas pruebas de polígrafo y según su propio testimonio, lo superó. Además de esto, desde que Jordi se fue de la fiesta con su nuevo novio, Tyler, en ese momento habría tenido que encontrar una manera de regresar al campamento sin ser notada o ayudarse de otra persona para que llevara a Maddie. Según las autoridades, es poco probable que Jordi haya participado en la desaparición. Sin embargo, aún no es de conocimiento público si se investigó a su novio Tyler. Otra teoría es que se cree que un extraño que no estuvo en la fiesta pudo haberse llevado a Maddie. Teniendo en cuenta la lejanía del lago Hogsback y el momento de la desaparición de Maddie, esta teoría es menos probable que si el secuestrador hubiese estado en la fiesta. Jordi Bolduc sí declaró que había algunas personas que llegaron más tarde a la fiesta y que ella no conocía. Según el FBI, los secuestros extraños en los que hay involucradas mujeres en su mayoría están motivados por agresiones sexuales y también en ellos se suele utilizar un arma de fuego. Sin embargo, dado que Maddie se le permitió tomar sus llaves y su teléfono celular, no es probable que fuera secuestrada a punta de pistola. Es más probable que se fuese voluntariamente. Una de las teorías muy interesantes y conspirativas
es que algunas personas han sugerido que Maddie desapareció como parte de los casos de la autopista de las lágrimas. Sin embargo, por razones desconocidas, la familia ha luchado mucho para mantener su nombre fuera de la lista. Al menos dos desapariciones a lo largo del corredor de la autopista de las lágrimas ocurrieron en circunstancias similares, ya que las mujeres desaparecieron y los artículos de valor quedaron en el lugar o tenían algunas características similares. Estas mujeres fueron Bonnie Mary, Joseph y Anita Florence Thorne. La billetera de Joseph fue encontrada con un cheque sin cobrar cerca del lago Fraser. Joseph fue vista por última vez haciendo autostop fuera de Vanderhoof. Y el bolso de Thorne quedó en su auto y su teléfono celular y las llaves estaban entre las cosas que desaparecieron con ella. Anita Thorne desapareció en Prince George y su automóvil fue descubierto cerca del desvío de Shelley en las afueras de Prince George. También se describió a Thorne como alguien que le daría la camisa a quien la necesitase, de forma similar a como describieron sus amigos a Maddie. Hace tan solo unos días, la policía informó que encontraron unos restos en una propiedad rural en Vanderhoof. Estos eran restos humanos y se mandaron a analizar, hasta que ya la policía dijo que la identidad de los restos ha sido confirmada por el Servicio Forense de Columbia Británica. Actualmente está ejecutando una orden de arresto en una propiedad rural en el lado este de Vanderhoof, a unos 80 kilómetros al oeste de Prince George. El área ha sido asegurada y se anticipa que habrá recursos adicionales en la escena durante el tiempo que sea necesario. La familia de Scott fue notificada y la policía dice que están pidiendo privacidad. Sanderson dijo que el cuerpo de Scott fue encontrado hace días, pero no especificó exactamente cuándo fue encontrado. Sanderson tampoco dijo si la información que condujo al descubrimiento de Scott provino de alguna nueva información proporcionada por el público. Tampoco las autoridades han dicho públicamente quién fue la persona arrestada, solo dicen que fue el dueño de la propiedad donde aparecieron los restos, pero no se sabe quién es ni nada. No se hace mucho público todo a partir de que encontraron sus restos porque la investigación está en curso y tiene que desplazarse aún más. Así que para mí sí hay un culpable y está entre los amigos que estuvieron esa noche en esa fiesta. Como siempre les digo, pues solo queda esperar la siguiente información y ya yo les voy actualizando sobre este caso también. Y bueno amigos, estos han sido todos los detalles que pude recopilar. Bueno, pude recopilar más detalles, pero no quise hacerles el video sumamente extenso porque luego pues así no les gusta. Traté de dejarles pues lo más importante para no hacerles un video demasiado largo. Así que ya sin más nada que agregar, ahora sí me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.